Esto es todo. Episodio 18. ¿Alguna vez han invocado para pedir respuestas y guías a su yo superior, a su maestro interno, al Espíritu Santo o a Dios o aquello en lo que creen a nivel supremo? Sobre todo para pedir respuestas de algo o alguna situación, sobre alguna relación, sobre alguna cuestión. Pues bien, para quienes estamos en un camino de autoconocimiento y desarrollo espiritual, esto de estar pidiendo guía continuamente es así, pero pedir guía a nuestro maestro interno, al Espíritu Santo, como muchos le llamamos y le conocemos. Pues bien, esto es importante porque por lo general, cuando estás comenzando con esta práctica, buscando que se haga hábito, tendemos a poner allí nuestras expectativas. Y de acuerdo a la Real Academia, si me permito aquí leérselos, dice, hay tres conceptos, dice así, esperanza de realizar o conseguir algo, posibilidad razonable de que algo suceda y posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa al ocurrir un suceso que se prevé. Pues bien, esto es importante tenerlo, dice que se prevé, es decir, ya nosotros con expectativas tenemos cierta esperanza, cierta confianza, como también lo dice la Real Academia acerca de un resultado, de una respuesta específica. ¿Pero será realmente esto así? Si decimos que estamos confiando en nuestro maestro interno y que queremos dejar de lado justamente las expectativas, es decir, esa guía de nuestras creencias, de nuestros razonamientos. Si estamos preguntando es porque no sabemos y no tenemos idea de la respuesta. Entonces es poco útil ponerle forma, creer de algún modo que nosotros sabemos cuál debería ser el desenlace, cuál debería ser la respuesta, cuál debería ser el resultado, porque casi siempre es sesgado. Tiene que ver con nuestro sistema de creencias, que justo nos ha conducido al lugar donde nos ha conducido, en donde estamos preguntando a nuestro guía interno, a nuestro maestro, porque no sabemos. Porque no tenemos idea, porque no nos ha funcionado todo lo que hemos hecho anteriormente. Tenemos dos sistemas de pensamiento que habitan en nosotros. Uno es el sistema de pensamiento egoico, fundamentado en todas nuestras creencias, nuestros pensamientos, llenos de caos, de dificultad, de toda forma de carencia, de toda forma de falta de paz, de falta de perdón. Y está este otro sistema de pensamiento que siempre ha estado allí. Y allí está la guía de nuestro maestro interno, nuestro ser real, nuestro ser superior. Eso que nos conecta con todo y con todos y que sabe realmente qué es lo que más nos conviene. Pues bien, yo a principios de esta semana hice una práctica maravillosa relacionada a ese tema de pedir la guía. La hice con un grupo de hermanos maravilloso a nivel virtual y recuerdo que al final había que preguntar a la guía, ¿esto es todo? Bueno, yo esa parte la obvié. Pero a lo que voy es que una vez que entré en esta práctica, en este ejercicio, me aquieté, respiré profundo, cerré los ojos, pedí la guía y pedí sobre todo ver, porque allí ahora que recuerdo, era qué obstáculos, qué defensas o resistencias estaba colocando inconsciente y conscientemente para justamente recibir la respuesta que no estaba viendo, que la tenía oculta. Pues bien, en parte de la práctica, la respuesta surgió. Y yo dije, claro, todo esto mentalmente y con los ojos cerrados, dije, wow, en serio es esto. Pero era algo que estaba oculto allí y que solo si le permitía al espíritu mostrarme, era posible verlo. Porque mi ego, el ego de Kathy, mejor dicho, lo tenía oculto. Y fue como un chapuzón de honestidad. Maravilloso.
Luego del ejercicio, todos compartimos lo que había sido nuestra experiencia maravillosa. Bueno, hubo unos testimonios espectaculares. A todos nos dio la oportunidad de perdonar y de obrar milagros. Milagros, esas expresiones de amor, esos pensamientos de amor, donde reconocemos la unidad de todo, donde realmente estamos bajo la guía. Y allí yo recordé, cuando di mi testimonio, de que me había faltado al final preguntar al espíritu o al maestro interno. Esto es todo. Pues bien, ya cerramos la reunión virtual y yo seguí con mi reflexión. El espíritu, maestro interno, muéstrame, esto es todo. Entonces pregunto justamente, esto es todo. Todo lo que debo saber es toda la información con relación a ese tema que hay aquí para mí. Y pasados unos minutos, solté ese tema, dije, bueno, voy a continuar. Tomé mi celular y justo cuando enciendo la pantalla, veo una notificación que me llega, una notificación de un like de una de las redes sociales que yo gestiono, de una publicación en particular. O sea, había gente que le estaba dando me gusta a esa publicación que yo hice hace un par de meses, pero cuando veo la publicación, era un contenido que decía lo siguiente. Bueno, les voy a leer el principio y el final del contenido. Dice, presionar un resultado o seguir anclado a las expectativas es poco útil. Y al final decía, tu fe te guiará. La fe en nuestra guía interna. Bueno, y eso era lo que quería compartir con ustedes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchísimo este tipo de experiencias. Será hasta la próxima. Chao.